Hey, ¿qué tal familia del diario Azucarero, hinchas del Deportivo Cali? Sean bienvenidísimos a un nuevo video. Bueno, y como siempre, antes de empezar voy a invitarte a que te suscribas, le des like, comentes, compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Y bueno, señores, este video va a ser un poco más cortico porque vamos a hablar solamente del tema Juan Camilo Angulo. ¿Qué pasó con Juan Camilo Angulo? El día de ayer las directivas se reunieron y bueno, tomaron una decisión sobre el jugador. Bueno, entrando en contexto, como le decía en el video de ayer, el presidente Luis Fernando Mena lo quería traer porque le pareció un buen jugador, ya estuvo en la institución. Bueno, quería traer un jugador de experiencia. ¿Cuál era el pero ahí? Era el señor Jorge Luis Pinto. Todo quedaba en manos de Jorge Luis Pinto porque Luis Fernando Mena había charlado con Juan Camilo Angulo y bueno, la opción que tenían era que Juan Camilo Angulo se rebajara un poquito el sueldo. Se charló, se tocó el tema, hablaron con Juan Camilo Angulo, con el agente de Juan Camilo Angulo y llegaron a un acuerdo. Juan Camilo Angulo dijo el sí, inclusive en una entrevista dijo que la plata no era un impedimento para vestirse de verde y llegaron a un acuerdo, le dio el pulgar arriba al Deportivo Cali y solo quedaba tener esa reunión que se hizo el día de ayer en horas de la tarde con el profesor Jorge Luis Pinto y las directivas. Entonces, hasta antes de esa reunión estaba todo listo, solamente era que le dieran el sí a Juan Camilo Angulo por parte del técnico. Pero pasó lo siguiente, se reunieron, hablaron y Jorge Luis Pinto ratificó lo que dijo, lo que había dicho en rueda de prensa, que se la va a jugar con los jugadores que tiene, que es el señor Aldair Gutiérrez, el señor Juan José Mina y el señor Juan Esteban Franco. Entonces terminó dándole el pulgar abajo por segunda vez a Juan Camilo Angulo. Por un lado, Mena lo podría traer. Mena lo contrata de todo, pero sería ir en contra del director técnico, como lo han hecho otras veces en años pasados, que los presidentes fichan y fichan sin consentimiento de los directores técnicos, como le pasó a Pucineri, como le pasó a Alfredo Arias, como le pasó incluso al señor Dudamel, que les traían jugadores que no pedían ellos. Entonces, si Jorge Luis Pinto dijo que no, confiemos. Para mí Juan Camilo Angulo podía ser clave, pero pues si el señor Jorge Luis Pinto, que es el director técnico, el que va a manejar todo este proyecto, dice que no, bueno, confiemos en Jorge Luis Pinto y que todo lo que vaya a tener, todos los jugadores que hagan parte de este plantel, cumplan y luego en el camino no se vaya a estar arrepintiendo. Por otro lado, recordemos que el Deportivo Cali está buscando uno o dos fichajes más. Lo está buscando en la parte del ataque. Yo la verdad no sé si sea muy necesario un jugador en la parte del ataque, pero bueno, esto es lo que está buscando el Deportivo Cali, así que por ahora no hay nombres, no ha sonado nada y en el próximo video estaremos informando. Así que déjenme en los comentarios usted qué opina del pulgar abajo que le dieron a Juan Camilo Angulo. ¿Usted lo hubiera traído o usted no lo hubiera traído? ¿O usted cree que estamos muy bien así como estamos para empezar esta liga? Así que no siendo más, yo me despido, no sean despiles, que si les gustó el video no olvides darle like, comentar, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Chao, chao.